Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana. Se presume culpable. Les voy a leer la reseña de mi editor literario, Ariel Barriga. Ramiro Moreno es director policial, ha sido puesto bajo arresto por órdenes del Consejo de Seguridad, organismo que acumula mayor poder que el presidente de la República, Simón Valdivieso. Cuando el mandatario decide reaccionar, su hermano, el influyente diputado Luis Ernesto Valdivieso, es secuestrado como parte de un plan oscuro tras el cual se encuentra el poderoso gran jefe. Con la vida de varios altos funcionarios en juego y con la democracia a punto de sucumbir, en medio de tantas presiones hay que adoptar medidas extremas. El mayor problema es que el presidente duda de la lealtad de quienes lo rodean y en cambio tendrá que poner toda su confianza en desconocidos. Detrás de estas acciones hay insanos deseos de venganza, traiciones de todo tipo y obstinadas intenciones de obtener poder absoluto sobre los destinos del país. La justicia es una marioneta en el panorama, llevando a la cárcel y desvirtuando la honra de quienes consideren representantes de una facción o de otra. La única forma de salir airoso del paso es que se llegue al convencimiento de que sobre las ruinas de una democracia no existen ganadores. La escritora Rosemary Tapia examina un hipotético contexto político en esta novela. Se presume culpable. Texto de ficción con la posibilidad de parecer real, porque pone en juego muchos factores que contaminan los sueños del presente. Con personajes y escenarios conocidos de su novela El Poder Desenmascara, con autonomía en el argumento, la autora retoma su objetivo de llamar la atención para que antes de alcanzar el punto de no retorno, autoridades y ciudadanos logremos consenso que permitan salvar la institucionalidad como signo democrático, fomentando valores sociales sustentados en la educación, el trabajo honrado, la auténtica justicia y una paz consecuente, fundamentos baluarte del futuro que merecemos. En esta novela al final yo pongo una nota. No es una justificación, es una advertencia. Esta es una obra de ficción. La novela siempre lo es, aunque narre eventos reales. No obstante, este no es el caso. Una novela como esta, en cierta medida impersonal, responde a una toma de conciencia concebida por todos. Alguien la ejecuta y la novelista se eclipsa porque es solo la narradora del pensamiento, de la reflexión, del sentir general de una buena parte de los ciudadanos. Cuando la ficción se fusiona con la realidad y con nuestros temores, se produce una obra que nos obliga a procurar un mejor país, decente y democrático, donde se respeten los derechos de los ciudadanos, en la que se les presuma inocente hasta que se compruebe su culpabilidad. Jóvenes, esta es la recomendación que les hace su escritora Rosemary Tapia. Su novela más reciente, Se Presume Culpable. Gracias.